mundo está preocupado por los ovnis, pero en México vivimos preocupados por el OTBI. Sí, por el objeto traidor bien identificado que nos gobierna. Ese que traicionó todas sus promesas de campaña. Traicionó el combate a la corrupción. No ha demostrado ningún caso de corrupción del pasado y encubre si cachan a alguno de los suyos robando. Traicionó la transparencia al grado de que está a punto de lograr que el INAI ya no funcione porque se ha empeñado en no nombrar nuevos consejeros. Traicionó a los enfermos, traicionó a las mujeres y la lista sigue y sigue. Pero la traición que no vamos a permitir es que tire la escalera que le permitió llegar al poder. Por eso, esta señora invita a los mexicanos a defender el INE, porque si se consuma la traición a la democracia, se acaba nuestro futuro. Nos vemos el 26 de febrero. ¡Chao, chao!